Voy yo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, Watanegi con su yupi pati, yupi pati. Luli rami guanaga. Upe, upe. Tú sabes, Aina, mira, no tengo carro del año, no tengo dinero, pero pues sí te invito a ver esta vista que tengo de este lado, ya te la sabes. Aquí te vas a sentar y aquí vamos a estar dando unos besotes como debe de ser, porque tú eres lo más hermoso, mi amor. ¿Para qué quieres andar con tu novio el amargado? A ver, ¿para qué? ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Aquí para allá! ¡Que no chique! Véngase, mija, aquí la quiero, ya tú sabes, Aina. Dímelo, mi Robe, ya tú sabes, ¿para qué la que hay? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Qué? Ese bizcochito que va caminando. Mira. Hecho en México. Mira, pura calidad, Nexa. Chulada, mami. Uy, mira. ¿Sabes qué es lo peor de decir una mentira? Que terminas diciendo como 20.000. Que se lo dices a una persona para no lastimarle y le jodes la vida. O aún peor, que te la jodes tú mismo, perdiendo todo lo que más querías. Y en el peor de los casos es que terminas creyéndote tus propias mentiras. ¡Qué gilipollas! Y... uy, uy, uy. Ve nomás. Azúcar sin calorías, güey. Está bien bueno, güey. Lleva mucho de no dibujar. Tras caminaba de regreso a casa, Juan se desvió para tomar un atajo. Minutos después, Juan comenzó a sentir como si alguien lo estuviera observando. Y a la distancia, se escuchaba el sutil galopar de un caballo. Asustado, Juan tomó su linterna y se volteó rápidamente. Detrás de él y a través de la neblina, se veía la silueta de un hombre cuyo rostro estaba cubierto por un sombrero de charro, montado en un imponente caballo del color de las sombras. Juan intentó mantener la calma mientras el jinete seguía avanzando. La neta, el Tavo trae otra vez esa idea de querer narrar cosas, ¿sí entiendes? Me estresa porque el güey se estresa, ¿sabes cómo? Entonces, si él se estresa, yo me estreso. Pero en fin, cosas de terror, cosas para TikTok, para Lazo, algo corto de un minuto más o menos, ya te la sabes. Así que, ¿qué historias de terror sobre todo te gustaría escuchar, como la que acaban de escuchar en la historia pasada? $500,000 y solo vas a pagarme 30. ¿Te dará 30 mil? Sí. ¡A mí me dará $1,000! ¿A ustedes les pagará? Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I've